En un encuentro con la prensa local, que cubre los hechos judiciales del distrito y la región, el coronel Alexander Sánchez Acosta se despidió porque desde esta semana es el nuevo inspector general de la Policía Nacional. Un año de retos, de responsabilidades, de gratitud, de admiración, de compromiso como policía. Un año en el que conocimos todas las dificultades, la problemática de una región valiosísima, de una región que ha sufrido las vicisitudes de la violencia, pero una región pujante que sale adelante cada día, que cuenta con la Policía Nacional, con sus Fuerzas Armadas, para lograr tan anhelada paz, para lograr las satisfacciones y necesidades de seguridad. El oficial recordó con la prensa lo que fue su labor al frente del comando del Departamento de Policía Magdalena Medio. Habló igualmente sobre los retos que le esperan a su sucesor en el DEMAN. Hay una ruta trazada, hay un trabajo elaborado, hay un trabajo con la comunidad que se tiene que mantener, hay un tema de respeto por el ciudadano de a pie, sin diferenciar, simplemente hacer las cosas muy bien, atender oportunamente el llamado de la comunidad, a trabajar de la mano de la comunidad, a respetar individualmente a cada uno de los habitantes del Magdalena Medio, especialmente en Barranca Bermeja, a seguir trabajando de la mano con las autoridades locales, con las autoridades administrativas, con las autoridades militares y escuchando siempre a la comunidad. Yo creo que la mejor forma de poder mejorar es escuchar en qué estamos fallando para tratar de satisfacer esos cambios que diariamente pide la comunidad para tener una mejor policía. Se le quebró la voz cuando reconoció que lloró cuando atendió el caso del menor de 7 años muerto en el barrio Arenal. ¿Lloró en el ejercicio de sus funciones? Sí, obvio. ¿Qué caso? Bueno, ahí uno muy marcado el tema de del niño que muere en el barrio, en la entrada del barrio Arenal, a manos de un delincuente que días posteriores, de acuerdo a una promesa que se le había hecho a su padre, fue capturado. Dylan, con 7 añitos, nos dejó el dolor y entendiendo el dolor del padre, se inició todo un proceso para dar captura con esta persona y bueno, finalmente lo logramos. Y les dejó un mensaje a quienes fueron y siguen siendo sus subordinados. Hay una ruta trazada, hay un trabajo elaborado, hay un trabajo con la comunidad que se tiene que mantener, hay un tema de respeto por el ciudadano de a pie, sin diferenciar, simplemente hacer las cosas muy bien, atender oportunamente el llamado de la comunidad, a trabajar de la mano de la comunidad, a respetar individualmente a cada uno de los habitantes del Magdalena Medio, especialmente en Barranca Bermeja, a seguir trabajando de la mano con las autoridades locales, con las autoridades administrativas, con las autoridades militares y escuchando siempre a la comunidad. Yo creo que la mejor forma de poder mejorar es escuchar en qué estamos fallando para tratar de satisfacer esos cambios que diariamente pide la comunidad para tener una mejor policía. El oficial dejó ver que extrañará a Barranca Bermeja por todo el afecto recibido como jefe de la policía en el distrito y en la región.